Se hace muy difícil caminar y pasar por la vereda de calle Celarrayán al 300, específicamente 315. Allí, desde hace varios días, hay un desborde cloacal, ha reventado una tapa, algo sucede, pero permanentemente ahí salen fluidos realmente pestilentes. El olor es insoportable, así lo dejaron claro los vecinos. Hace ya una semana que está saliendo la agua servida ahí. O sea, no aparece. En la misma vereda está eso. Sí, 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 en la misma vereda. Está saliendo de la vereda hacia la calle. Porque está tapada y no tiene salida. No sé, habría que llamar. El olor es insoportable. Ah, ¿qué te parece? Decir que yo tengo ando medio congestionado y lo siento mucho, ¿viste? Pero pasa la señora, la chica, y se va tapando la nariz. Sí, se llamaba, corre por la cuadra en la esquina. Todo, pero es que es del miércoles pasado, hace una semana. Así que yo la verdad tengo, no sé, no entiendo. Han llamado, por supuesto, usted dice, sí, ¿no? El encargado del edificio ha ido a APSA. Está acá cerquita. Está, tres cuadros tenemos acá. Pero no viene, no. Esto tiene una solución, tienen que buscarle. Porque no puede ser, hace tres días que está saliendo agua servida. Uno pisa caca y pis. Caca y pis. Y aparte que estropea toda la elegancia de la calle. La gente que entra acá, indefectiblemente, con las pisadas de este líquido y el olor a su negocio. Esa es una. Y la otra, que bueno, el perjuicio para toda la gente que pasa. No han venido todavía. No, hace tres días. Llamamos y no hay caso. Y está en pleno centro esto. ¿Cómo hace para bancar el olor? No, cierro la puerta. Cierro la puerta.